Buenas gente, soy Bandrus de nuevo. Y esta vez en el juego de siempre, War Thunder. Me ha tocado el mapa de Spain, por lo que he puesto un poco más de combustible esta vez. Porque como bien sabéis, es un mapa la hostia de grande. Así que tocará ir con paciencia y a ver qué nos encontramos. He optado por el modelo clásico de BF. Como ya habréis notado, son los modelos que más me gustan dentro de la Luftwaffe. Y he optado por uno de los más bonitos. A ver qué ovni ruso nos encontramos esta vez. Me he desviado un poco del curso que siguen los otros por el centro. Voy un poco más abierto por la izquierda para no encontrarme de frente con los otros, se supone. Porque últimamente la gente hace un montón de cosas raras. Subir por donde no te esperas y, en fin. A ver. Por cierto, que llevo una skin que no es del juego, ya lo habréis visto. Incluso lleva la prohibitiva esvástica. Quiero recordar que soy un fan de la fidelidad histórica nada más, así que no mal penséis, por favor. Estoy acompañado de qué. Un par de Stukas de 5. El ampliamente utilizado A4, que desde este último parche ha dado mucho que hablar. Unos cuantos hay. Y parece que soy el único de 1003. A ver qué tal va. Una de las cosas que más me jode de este mapa, y ya lo sabéis todos, es el puñetero spawn mal puesto que hay, tanto para unos como para otros. Los alemanes, que se supone que son los nacionales, salen del aeropuerto del lado de Reus, mi ciudad, curiosamente, y los republicanos salen del Delta del Ebro. No sé si es para reír o para llorar, pero bueno, espero que en el futuro lo pongan bien. Sol de cara, no me gusta. A ver, tanque ligero destruido por AR2. Los tanques están por ahí, bombardero. Uno lo ha detectado, el Stuka. Y voy a quitar la potencia de emergencia. Esperemos que no por mucho tiempo. Aprovecho para hacer un poco de publi, que estamos. Yo mismo soy comandante del ala de cazas de la Luftflotte 3, que es nuestro clan. Ala de cazas JG51. Y nada, hago este vídeo para que veáis un poco cómo me manejo. Más de uno en el clan con coña me llama el pro, bla bla bla, pero no tengo nada de pro, simplemente hago las cosas de una manera que creo que salen bien. Mil metros. Esta es una buena altitud ya. Y los compañeros pa parece que también están en altitud. Y el follón parece que está delante, por lo que dicen. Ahora con la reducción de visión a 6 kilómetros a cada avión es más complicado. Un IL-2 machacando los tanques ligeros. Sí, parece que la fiesta está delante.
no bajan. O están los, o el enemigo está a la misma altura, o no se atreven a bajar. Ahora veremos. Mira que eres precioso, jodido. Objetivo 2. Veo una mosca, ¿la veis? La mosca la encima. Iremos a visitarles. Ahí tenemos la fiesta. Con suerte ni nos va a ver. Otro. Uy, uy, uy. Ahora es esencial no pasarse con la picada, así que pongo el motor a cero y empieza la fiesta. Boom and zoom. Cuidadín. Están todos aquí. Uno menos. Empezaremos maniobras de ataque. Se han quedado todos abajo, ni han subido. Eso ha ido de poco, compañero. Joder. Uno menos. Destruido, girando. Siempre manteniendo la altura. Nada de enzarzarse en los combates. Sí, también vigilar la velocidad de picada, lógicamente. Ahí tenemos a otro. A la cortada. Fuera. Y bajamos a por el que queda. Aún hay más, aún hay más. No nos esquiva. Sí, no. Wow. Cuidadín, chaval. Arriba. No tiene energía. Voy a por él. Y viene compañía. La 5. Ignoro cara a cara. Él también me ha ignorado, parece. Sí. Wow, Manson. Vamos a ir a por ese. Crítico. Destruido.
Allí hay más. Voy a subir un poco. Quedamos pocos de nuestro equipo. Y ahora hay que empezar a vigilar con el motor, que está sobrecalentado. No pondremos potencia de emergencia. Ahí va el IL-2. Intentaré derribarlo. Venga, pequeño, un poco más. Ah, no tengo cañón. Solo me queda MG. Pues a MG. A ver si no nos jode con su artillero, porque parece que son mágicos a veces. Le he jodido el artillero, pero aún sigue. Ah, oh, estas bestias son de titanio. Impactos, impactos. Un poco más. Crítico. A la izquierda. Venga, dime que te vas. ¿No? El motor. Relájate. A la izquierda. Oh, esto es de risa, chicos. De risa. Ahí, ahí, dale, joder. Bueno, se lo ha llevado él, pero no pasa nada. Buen trabajo. Queda uno. Quedamos poquitos. Sí, creo que será lo mejor. Poca munición para un combate. Y menos contra estas bestias acorazadas que parecen. Bueno, no, no diré tanques porque en este último parche las cosas están del lado alemán, parece, pero son de titanio los aviones rusos, macho. Ya habéis visto lo que ha hecho falta para derribar el IL-2. Aunque no me gusta mucho la barra. Pocos tanques. Si no lo matamos, si es un bomber, peligro. No se ha cargado nada, parece. No. Otro día que haya más jugadores jugando conmigo, haré un vídeo conjunto para que veáis cómo trabajamos en equipo. De momento toca hacer de lobo solitario.
Ay, esa barra. No, si vamos a perder por... Esto es lo que me jode. Un tío que no ha hecho nada en toda la partida. Nada más que salir y volar un poco. Que se esconda de esta forma. Pero bueno, quizás... Quizás no se esconde. Es que el mapa es muy grande. ¿Quién sabe? Voy a preguntar por aquí.